La tarde del martes anterior, campesinos hallaron el cadáver de una mujer, misma que presentaba huellas de violencia, además de que estaba atada de pies y manos con un cable. La víctima está en calidad de desconocida. El macabro hallazgo se registró cerca de las 14:20 horas en las inmediaciones de un predio a espaldas de la hacienda, que se localiza sobre el circuito Galeana en esta ciudad de Zamora, a donde llegaron los elementos de la policía municipal para tomar conocimiento del hecho. Sobre la fallecida se supo que tenía entre 15 y 20 años de edad aproximadamente, misma que presentaba lesiones de arma blanca y vestía un pantalón de color rosa, así como playera negra. Como seña particular, tiene un tatuaje de un corazón a la altura del pecho del lado izquierdo. Posteriormente, a la zona arribaron los expertos de los servicios periciales y escena del crimen, quienes emprendieron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para integrar la carpeta de investigación respectiva.